Es posible desde el 18 de junio. Madrid y Alicante unidas por una nueva línea del AVE que hoy descubrimos en Conoce España en Tren. De nuevo, el tren nos ofrece un viaje cómodo que permite al viajero leer, descansar, disfrutar del paisaje y viajar de centro a centro de ambas capitales. Un viaje que nos permite llegar a una ciudad llena de luz y con sabor a mar, y que logra que Alicante quede conectada por alta velocidad a otras ciudades como Albacete o Cuenca, y que se une a la oferta de alta velocidad con Segovia y Valladolid. Para conocer este destino nos dejamos guiar por un orgulloso alicantino, el actor Alejandro Tous. Inmerso en diferentes rodajes y proyectos teatrales, en su agenda siempre hay una reserva para viajar a Alicante, y por eso valora la llegada del AVE. Yo creo que puede potenciar sobre todo el turismo y los negocios, ¿no? Estando tan cerca de una ciudad tan grande como es Madrid, a solo 2 horas y algo, yo creo que puede potenciar ese cambio, ¿no? De gente, de negocios, y sobre todo también acercar muchísimo en la playa a la gente del centro, ¿no? Suele viajar mucho por trabajo, pero siempre desea volver a su tierra. Conozco muchas ciudades, pero el clima de Alicante, la luz de Alicante y todo lo que me trae recuerdo, pues siempre me lleva ahí. Buen tiempo y numerosos días de sol son algunos de los principales atractivos de la ciudad, pero imposible olvidar sus playas extensas de arena fina. Pues el lugar de Alicante que recuerdo con más añoranza seguramente es la playa de San Juan, porque por ahí pasé mucho tiempo de mi infancia y me divertí mucho. El AVE hasta Alicante abre ahora otra puerta con toda puntualidad. Otra ventaja: con el mismo billete el viajero puede ir en cercanías o tram a otros destinos de la Costa Blanca. La playa de San Juan nos espera, y allí, además de disfrutar del mar y de todas sus posibilidades de descanso y deportes náuticos, la ciudad oferta cultura, gastronomía y ocio. Si llevase un visitante a Alicante que no lo conociera, pues seguramente me lo llevaría a Castillo Santa Bárbara para que lo conociera y tuviese una vista general de toda la ciudad. Luego, dando un paseíto, igual tomaría el vermut por las calles del centro, que está muy bien, con unas terracitas y sitios muy interesantes. A comer lo llevaría a la taberna del Raco del Pla y comerse un buen arroz en Alicante, que eso no tiene nombre. Y luego por la tarde, sin duda, un paseíto por Canaleja, la Esplanada y el puerto, Postiguet, y tomarse una horchatita en el Peret. Si vas a Alicante tienes que probar la horchata. Para Alejandro Tous y para todos los alicantinos, la ciudad tiene una seña de identidad compartida con la comunidad autónoma: el fuego, la pólvora. Protagonistas en las fiestas de las hogueras de San Juan, la ciudad se llena de ninots y una mascletá en la Plaza de los Luceros, que es el lugar y el espacio perfecto para sentir Alicante. La Plaza de los Luceros en un día de mascletá, en hogueras, que es increíble, va toda la ciudad ahí, quemamos no sé cuántos kilos de pólvora. Cuando estás en una mascletá, el olor te envuelve, ¿no? Pero sobre todo las vibraciones del sonido también te traspasan, y luego es un recuerdo que se te queda para toda la vida, ¿no? Cualquier alicantino o valenciano, de la comunidad valenciana, en cualquier parte del mundo, cuando huela a pólvora directamente le lleva a su infancia. Pero Alicante tiene otras caras, como la deportiva. Desde su puerto zarpará el próximo año la Volvo Ocean Race. Para ir calentando motores, un museo muestra en imágenes los 40 años de la carrera. Esta competición llevará 8 equipos a dar la vuelta al mundo en unos 9 meses y generará unos 1.800 puestos de trabajo. Sin duda, una buena noticia. Cualquier cosa que se haga en Alicante que potencie, que la gente lo conozca y dé trabajo, ¿no? Y un movimiento de la ciudad me parece estupendo. ¿Y cómo no vas a aprovechar la ciudad de la luz? Me refiero a la ciudad de Alicante, que tenemos un clima increíble, el puerto es precioso, y yo creo que es un buen punto para que se encuentre gente de todo el mundo. Para los amantes de la historia, la ciudad nos regala su Museo Arqueológico, reconocido hace unos años como Museo Europeo del año 2004 y valorado por sus vecinos. Alicante, al ser tan histórico, tiene muchos yacimientos y todo lo puedes encontrar en el mar. En estos momentos se puede apreciar una exposición sobre Hallstatt, el reino de la sal. Entre las piezas más sorprendentes, un saco original del siglo XIII o la reconstrucción de la escalera de madera más antigua del mundo.
Entre la sal, la luz y el mar espera Alicante al viajero, toda ella llena de posibilidades.